Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy vamos a hablar sobre murciélagos de El Salvador, para lo cual hemos invitado a la licenciada Melissa Rodríguez Girón, quien es estudiante del Sistema de Estudios de Postgrado de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Melissa, bienvenida a Conciencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Okay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de hablar de murciélagos, yo quiero preguntarle lo siguiente, Melissa. El Salvador es el país más destruido de Centroamérica y casi que de Latinoamérica. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esa tendencia a pérdida de hábitat tan significativa uh -huh. en su país? Bueno, en realidad, Gustavo, yo creo que son muchos factores que nos han desfavorecido, ¿verdad? Uno es el carecer de Costa Caribe lo que ha hecho que cuando fue la construcción de la carretera panamericana eh, se dio una fuerte pérdida de hábitat en el país y podemos verlo en, a lo largo de Centroamérica, ¿verdad? Donde pasa esa carretera usualmente es donde los países están con pérdida de hábitat un poco más fuerte y eso también el acceso de esa carretera permitió que muchas comunidades se establecieran, ¿verdad? En esos sitios. Y, y eso hizo todavía más grande esa cantidad de pérdida de hábitat. También sumado a eso está el problema que tenemos nosotros de densidad poblacional, que somos los más densamente poblados también. Tenemos alrededor de 286 personas por kilómetro cuadrado. O sea, nosotros en realidad, en el tamaño de país que tenemos, para que se hagan una idea, que tenemos 21.000 kilómetros eh, cuadrados, con casi 6 millones de habitantes, ¿verdad? No se compara con ustedes, que son casi el doble y todavía tienen 2 millones menos que nosotros. Entonces, esos factores yo creo que, que también con, con la parte del tipo de ecosistema que predomina, que es bosque seco en su mayoría. ¿Cuánto, cuánto impactó la guerra eh, en, en toda esta temática? Bueno, la guerra, casualmente, hay muchos sitios del país que todavía tienen bosque que fueron trincheras o sitios donde se refugió la guerrilla. Entonces... Más bien protegió. Eso sería un estudio muy bonito, digamos, de cómo en el, durante el conflicto armado esos asentamientos de la guerrilla permitieron que el bosque quedara intacto en esas partes, ¿verdad? Y ausencia de políticas ambientales en el, en el país, me imagino que es otro fenómeno relacionado, ¿verdad? Otro que sí, tiene mucho impacto. Realmente directo. nuestro país todavía no le ha apostado mucho a la parte ambiental. Eso también tiene mucho que ver con la realidad social, ¿verdad? Nuestros eh, conflictos sociales, pobreza, también la parte de la delincuencia y eso, no permiten que, que el tema ambiental sea un tema de peso en, en nuestro país todavía. Sí. Eh, antes de entrar a, a, a hablar del estudio que usted está realizando en la Universidad de Costa Rica con un impacto regional, que eso uh -huh. es importante de, de destacarlo, eh, la, la misma pregunta que, que le he hecho a otras personas que vienen a hablar de murciélagos a conciencia. Los murciélagos tienen una connotación negativa, uh -huh. siempre es despectiva, siempre es fea. ¿Por qué, Melissa? Yo eso no lo, no lo logro entender. <laughs> ¿Es muy feo un murciélago? No, claro que no. <laughs> Esa es una muy buena pregunta. Y incluso creo, yo puedo decir de, de mi experiencia, en un principio yo le tenía un poco de temor a, a esos mamíferos, pero desde que yo comencé la, la carrera en biología sabía que era el grupo que me gustaba, ¿verdad? Los mamíferos en general, no los murciélagos. O sea, eso fue como un proceso también para mí, pero yo creo que el temor viene porque los murciélagos en, en esta región son nocturnos, ¿verdad? Y nosotros, como mamíferos eh, habituados al día, tenemos mucho temor a cosas que no conocemos y eso entra a la oscuridad, ¿verdad? Desde uno, desde que está niño, le tiene miedo a la oscuridad, a las cosas que no conoce. Y también esta novela de Bram Stoker, de, de Drácula, no ha ayudado mucho porque también es muy sensacionalista, ¿verdad? De que sale Drácula a chupar sangre. El, eso, vampiro, el vampiro, la imagen del vampiro, imagen de del vampiro es también eh, desde pequeños, digamos, aprendemos que todos los murciélagos son vampiros o esa es la creencia, verdad popular, y eso ha generado mucho temor, verdad, ese grupo de que los, pensamos que todos son horribles y como los vemos en las películas con colmillos y todas todas esas cosas, yo creo que eso genera. Eh, ha, hablemos, ese temor. Melissa, de la, de la importancia de los murciélagos. Ok, los murciélagos, bueno, culturalmente en nuestra región, eh, en El Salvador, por ejemplo, Guatemala, Honduras, eh, la cultura maya tenía un dios, que es el dios Sots, que es el dios murciélago, asociado al inicio de las cosechas, de las buenas cosechas. Entonces, eso es curioso también, cómo nuestra cultura fue cambiando a dejar eso a un lado, ¿verdad? Y esto que está eh, relacionado con las cosechas es porque especialmente los murciélagos frugívoros eh, son importantes dispersores ¿verdad? y regeneradores de bosque. También está este otro grupo de murciélagos que polinizan. Polinizan desde que uno se levanta creo que deberíamos de hacer la reflexión de lo que consumimos. Por ejemplo, casi todos consumimos bananos, papaya. Eh, que son frutos polinizados por murciélagos, el, la jícara también, aquí en Costa Rica, que todavía es abundante en, el, en la parte del norte, y, y hay otro grupo de murciélagos que comen insectos y que estos insectos muchas veces son plagas de cultivos importantes o son insectos que transmiten enfermedades como el dengue. Entonces los murciélagos ayudan a controlar ese tipo de, de insectos que son dañinos para nosotros. Cuando, cuando se meten en los brazos <coughs> de nuestras casas, por lo general genera, genera mucha molestia y la tendencia es a sacrificarlos, uh -huh. a, a, a eliminarlos. ¿Cuál es el mensaje que manejan ustedes, estudiosos de estas especies, para ese tipo de, de personas afectadas? Okay. Bueno, en esa parte yo hasta he tenido que pelear con mi abuelita. O sea, mi abuelita siempre se queja por ese problema. Y sí es complicado porque los murciélagos, aunque no son ellos quienes nos invaden, realmente somos nosotros quienes hemos invadido su espacio. Empiezan a utilizar nuestras infraestructuras, ¿verdad? Y el problema es que estos murciélagos, que usualmente están en los techos, son insectívoros, son importantes, pero también... Entre más grande la colonia, es mayor la cantidad de guano, o sea, de pupú, que ellos depositan en el techo. Y a la larga, ese es un problema para nosotros a nivel respiratorio también, ¿verdad? Por los gases. Lo que nosotros recomendamos, hay un libro incluso que ha publicado la Estrategia Centroamericana de Murciélagos aquí en Costa Rica, que nos da algunas recomendaciones de qué hacer. Algunas de esas recomendaciones es eh, fijarnos o, o notar por dónde es que salen los murciélagos, tratar de tapar esos orificios, porque ellos siempre salen como a las 5 o 6 de la tarde, por ahí. Entonces, tratar de notar por dónde salen, bloquear esa entrada, obviamente se van a sacrificar un, una parte de la población, pero vamos a permitir que la mayoría eh, salga de la casa. Permítame hacer una pausa y seguimos hablando de recomendaciones okay. para esta gente afectada okay. con murciélagos. Okay, ya regresamos. Adelante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la licenciada Melissa Rodríguez, quien es estudiante del Sistema de Estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Ella es salvadoreña y está desarrollando una investigación con murciélagos en El Salvador, de lo cual vamos a hablar en este segmento un poquito después. Nada más la segunda recomendación para esta gente afectada con murciélagos en sus casas, Mel. Ok, eh, si sí, tenemos. Si identificamos el problema, ¿verdad? Que tenemos murciélagos en el techo, en internet, en Amazon o algo, ustedes pueden buscar, hay unos sensores que uno puede colocar en las casas que emiten cierto tipo de señal ultrasonica que a esos murciélagos les molesta, porque ellos, aunque pueden ver, porque todos los murciélagos pueden ver, utilizan más su radar, ¿verdad?, para eh, ubicarse, para cazar insectos, entonces les afecta ese sonido. El inconveniente con este sistema eh, de ultrasonido es que también daña a los perros. Entonces, si tenemos mascotas en la casa, puede ser contraproducente por el oído de, de nuestra mascota. Entonces, o sea, no se recomienda. Aquí no se utiliza mucho, yeah. sí. A veces lo utilizan mucho en zonas... Sí, pero sí es efectivo, ¿sí? sí se ha demostrado que es efectivo sí, para murciélagos. Para, para algunos grupos, sí. Algunos, uh -huh. sí algunas especies. Hablando uh -huh. de especies, ¿cuántas especies... ¿De murciélagos hay en el planeta? ¿Cuántas en Costa Rica y cuántas en El Salvador? Okay. En el planeta tenemos, bueno, ya se reportaron más de 1.500 especies, lo que representa un buen porcentaje de, de los mamíferos del mundo, ¿verdad? Después de roedores, a nivel mundial, murciélagos es el segundo grupo más diverso. Aquí en Costa Rica tenemos 115 especies, que es... Entre Nicaragua y Costa Rica está el número mayor de especies a nivel mundial, que eso es muy bonito, ¿verdad? Que dos países en una región tan pequeña como Centroamérica. ¿Y son las mismas especies en Nicaragua y en Costa Rica? En Nicaragua tal vez hay unas dos, tres diferentes a acá, pero son bastante similares no, 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 no. Eh, en composición. Y de estas 115 especies que tenemos acá en Costa Rica pertenecen a nueve familias, ¿verdad? Porque son de diferentes grupos que comen insectos, frutas, peces, entre otros. En El Salvador, por no tener la costa caribe, obviamente perdemos muchas especies asociadas a eh, bosque lluvioso, ¿verdad? Y nosotros tenemos solo 67 especies de 7 familias. Sin embargo, igual para el tamaño de país y, y todo lo que ha sucedido de, de deforestación y esto, todavía tenemos una diversidad considerable. ¿Y de esas 67, son, son parte o están representadas en Costa Rica las 67 o hay especies únicas también? Hay especies diferentes que son más del norte de Centroamérica. Que no están en Costa Rica. Que no están en Costa Rica. Interesante. ¿Por qué estudiar murciélagos en El Salvador, melissa Porque, okay. como les decía previamente... Eh, a mí era un grupo que en un principio dejé un poco de lado, pero en 2006 tuve Porque tiene el... que decirlo claramente, que no le gustaba. <laughs> me daba miedito, porque cuando yo estaba pequeña se me enredó un murciélago en el pelo, eso realmente es un mito, pero lo que a mí me pasó fue que el murciélago aparentemente estaba débil, ya estaba muriendo y estaba mami arreglando el jardín, entonces yo estaba con ella y me cayó en el pelo y obviamente la reacción de, de miedo, claro, ¿verdad? Claro. Pero cuando yo tuve la oportunidad en 2006 de tener un murciélago en la mano, me cambió la vida, ¿verdad? Porque uno se da cuenta de lo realmente son bonitos, o sea, muchas especies son bonitas y dejando de lado la apariencia, eh, saber lo diferentes, lo importante que son como grupo, me interesó mucho. Y mi esposo fue quien eh, me capacitó mucho en esta parte porque él trabaja con, con el grupo, con murciélagos. Entonces, yo siempre he dicho que no sé si me enamoré de los murciélagos por mi esposo o de mi esposo por los murciélagos. <risa> <risa> y por eso, considerando la, la cantidad de especies, como tú me preguntabas por qué estudiarlos, eh, aquí en Centroamérica, murciélagos es el grupo más diverso, antes que roedores. Entonces, es un grupo donde dentro de ellos hay diferentes tipos de alimentación diferentes funciones que ellos están haciendo en los bosques verdad para los seres humanos y consideramos que era un grupo muy bonito un grupo muy poco conocido con muchas con muchos mitos entonces hay mucho trabajo por hacer verdad educación ambiental también son los primeros que llegan a sitios totalmente deforestados ellos son los que los primeros en dispersar semillas, los que ayudan a colonizar con, con diferentes especies de plantas. Y El Salvador, por ser tan deforestado, consideramos que es un grupo muy interesante, ¿verdad? De, de conocerlo más, de investigar cómo también se están adaptando a ese nivel de, de fragmentación. Entonces, ¿Cuáles son los objetivos de su estudio, eh, Melissa? Mi estudio... Eh, en, en primer momento lo que queríamos era conocer la riqueza y abundancia de un grupo de murciélagos que se llama filostómidos. Los filostómidos es la familia más grande que tenemos aquí en el neotrópico. Entonces era conocer qué, tan, qué tanta es la riqueza y la abundancia en dos tipos de matrices agrícolas. Entonces yo tengo fragmentos de bosque que tienen matriz de pastizales y potrero, que la matriz es el elemento que está rodeando ese pedacito de bosque. Y otros eh, fragmentos de bosque que tienen matriz de cafetal. Ese es como el primer objetivo. O sea, pasto versus cafetal. Exacto. Y el otro objetivo que, que me parece muy lindo, porque en El Salvador no se trabaja mucho con la parte genética, era conocer la diversidad genética de dos especies, de esta misma familia y ver también si ya hay estructura genética ¿verdad? en esas poblaciones a lo largo del país. Entonces, siempre considerando estos fragmentos en diferentes matrices. Ok, hablemos un poquito de la metodología o el procedimiento que usted ha llevado a cabo para hacer los, eh, su estudio y el muestreo para estudios genéticos. Ok, lo, lo que hicimos fue seleccionar eh, 11 fragmentos dispersos a lo largo de todo el país, y en ellos colocábamos redes de neblina que son unas o de niebla que son unas redes especiales para capturar aves o murciélagos este tipo de redes tienen como una malla muy fina y aunque el murciélago puede a veces verla la ve ya muy cerca entonces no puede esquivarla verdad y eso también depende mucho de las familias porque los insectívoros los que utilizan más el radar las detectan y las saltan no caen las evaden, entonces. Las evaden, pero los murciélagos que comen frutas, como son mucho más visuales, que, o sea, no utilizan tanto lo, el oído, ellos la detectan ya muy cerca y, y se capturan, ¿verdad? Entonces, entonces, la red tiene una, una particularidad que quedan enredados. Quedan ellos, como ellos, ellos enredados. no pueden escapar. Exacto. Entonces, luego uno va, los libera y en mi caso, para el primer objetivo de, de riqueza y abundancia, era como ver qué especies caían, eh, sexar, ¿verdad? Si eran machos, hembras, eh, y considerar cantidad de individuos también. Para la parte genética, yo seleccionaba solo mis dos especies de interés, que uno es eh, un frugívoro, que se llama Artibeus jamaicensis, y otro es un nectarívoro, que se llama Glosophaga soricina. Permíteme hacer una pausa y continuamos con toda esta parte genética en el tercer segmento. Perfecto. Ya regresamos. Estamos hablando de murciélagos de El Salvador con la licenciada Melisa eh, Rodríguez. Melisa, estabas hablando del el muestreo para estudios genéticos. Ok, ya para la parte genética, como te explicaba, eh, seleccionaba mis especies de interés y a ellas les quitaba una parte del de ala, ¿verdad? Porque en cualquier tipo de tejido nosotros podemos extraer ADN de las especies. Entonces ya con ese pedacito de tejido luego lo llevaba al laboratorio, ¿verdad? Hacía toda la parte de extracción para ya empezar eh, los análisis genéticos de mis dos especies. Perfecto. ¿Resultados preliminares? Yo sé que usted no ha terminado uh -huh. eh, el estudio, pero ¿qué resultados se pueden comentar públicamente? Ok, hasta la fecha he logrado trabajar mucho la, eh, la parte del murciélago frugívoro de, de Artibeus y lo que estamos viendo... Que presenta una diversidad genética considerable, digamos, eh, alta, dentro de lo que podemos ver tomando la heterocigosidad, que es cuántos individuos son heterocigotas o presentan diferentes formas de un gen, ¿verdad? Entonces, este índice me está diciendo que más del 60% de mis individuos son heterocigotas. Eso es bueno. Pero a nivel de estructura génica, estamos viendo una cosa muy interesante. Como este murciélago es muy común, digamos, generalista, lo podemos encontrar en cualquier tipo de hábitat, desde México hasta creo que hasta Chile está presente la especie. Pensábamos que eh, no iba a haber una limitante en el flujo genético, porque vuelan mucho, por noche pueden volar hasta 10 kilómetros estos murciélagos pero estamos observando que hay una limitación pequeña, digamos como del 0.2%, o decir 2%, que, que hay algo que está pasando, que está haciendo que mis murciélagos de la parte norte del de Salvador con los de la parte pacífica justo a la costa eh, no están compartiendo del todo su material genético. No sabemos qué es, ¿verdad? Todavía estamos. hay o sea, como una especie haciendo... de barrera? Hay especie no hay una barrera, de barrera geográfica. No hay una barrera geográfica como acá de la cordillera de Talamanca o algo así, nosotros no tenemos eso. Pero podría ser eh, la deforestación, ¿verdad? O podría ser que los murciélagos tienen unas rutas de vuelo específicas que no conocemos, que tal vez son los que están volando más hacia Honduras eh, y otros países con los que somos fronterizos. Entonces, todavía estamos ahí analizando esa parte. O sea, podemos hablar de que prácticamente son poblaciones diferentes, con cierto grado de diferenciación. Con cierto grado de diferenciación, muy leve, pero existe a nivel de un país tan pequeño, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es... implicaciones tiene esto para conservación, eh, Melisa? Esto, como ¿De, yo... ¿De qué puede servir un estudio de estos, hecho en Costa Rica? Uh -huh. Usted regresa a El Salvador... Y usted lleva ese mensaje ya. ¿Cuáles son las implicaciones? Este, ¿El gobierno podrá estar interesado en, en ver esos datos y tratar de implementar, cambiar, modificar? Coméntenos. Ok, yo creería, Gustavo, que sí es una información valiosa porque nunca se había trabajado con, con animales tan móviles, por ejemplo, esta parte genética. El único estudio previo que hay es de. De primates con Ateles Geoffroy, que es el, el mono congo el, perdón el mono a, a, a colorado, araña. el mono araña, que está en una parte muy eh, pequeña del país, ¿verdad? Tiene una distribución muy restringida. Se ha dicho, de paso, el único mono que ustedes tienen, ¿verdad? Es el único primate que tenemos, no humano. Y, y ahora con estos murciélagos, si nos está diciendo que un animal tan móvil, tan generalista, Está presentando problemas eh, genéticos, aunque sea muy pequeño. ¿Qué podemos esperar para otras especies que no tienen esa capacidad de volar, que están restringidos a parches de bosque porque hay una barrera eh, muy fuerte agrícola que no pueden cruzar y eso? Entonces, yo creo que es para que a nivel de, de país prestemos más atención a programas de reforestación, ¿verdad? a incrementar la conectividad de, de nuestros bosques, porque si no, en, en una parte tan pequeña, este vamos a empezar a tener muchos problemas con nuestras especies. U, usted lo tiene muy claro, obviamente, y su esposo también que trabaja en lo mismo, pero eh, el gobierno, ¿qué hacemos nosotros para convencer al, al, a, a la toma de decisión? Uh -huh y, y que, haya, que hayan cambios estructurales en, en, a favor del ambiente en El Salvador. Ok, yo creo que aunque los murciélagos son especies, como tú comentabas, no tan atractivas para mucha gente, pero sí podemos decirle al gobierno como, ok, si un murciélago que vuela hasta 10 kilómetros está teniendo una barrera, ¿verdad? Para poder compartir su material genético a nivel de país. Qué puede pasar con otras especies más sexys, verdad, de más interés, eh, tal vez para turismo o algo así, que si no empezamos a crear esos espacios de conectividad, eventualmente van a padecer de endogamia, van a padecer de problemas, que podemos incluso perder estas especies, como ha sido el caso de la lapa roja en el país, de la danta, del jaguar que se perdieron hace mucho tiempo, hace varias décadas, por problemas de deforestación, ¿verdad? El segundo Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos viene este año y sí. la sede es El Salvador. Coméntenos sí. de esta actividad. Ok, bueno, este Congreso, el primero, la primera vez que, que se realizó fue en Ecuador. Eh, es un Congreso que se organiza a través de la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, que se llama RELCOM. Y el año, en ese año estaban buscando el, la siguiente sede, ¿verdad? Nosotros como programa de conservación de murciélagos somos de los más jóvenes en, en estar presentes, en estar participando. E incluso nuestra fuerza de trabajo es muy joven, o sea, casi todos son estudiantes, incluyéndonos, ¿verdad? Pero tenemos el entusiasmo y el deseo de traer especialistas a nuestro país para que también empiece a tomar más importancia la parte de murciélagos y la parte de conservación de mamíferos. ¿Cuánta gente esperan, Melissa? Estamos esperando como 300 personas. Una actividad grande. Para, para desarrollar la actividad. Sí. Está, están tienen una red, ustedes están todos en contacto, todos los que estudian murciélagos en, en Latinoamérica. Sí, esta es, red. es el RELCOM. red en 30 segundos? Okay, RELCOM está constituida de 22 países. 22 países. Que participamos. Cada país tiene su coordinador y los coordinadores empiezan a formar una red local, ¿verdad? Entonces ahora esperamos que mucha gente de estos 22 países llegue a participar y conocer nuestro lindo país. Excelente. Sí. Uh -huh. Está para la fecha de noviembre. Está para noviembre de... ¿Cuáles son los días? 20 al 23 de noviembre. En, San, Sal en San Salvador. Va a ser en Sonsonate, en la playa, para que tengan ahí poder disfrutar Bolivia y Paraguay, por ejemplo, están felices porque nunca van a la playa. Excelente. <laughs> Muchos sí. éxitos con su trabajo de tesis gracias. y también con la organización de este importante Congreso, eh, Congreso Latinoamericano. Muchas Muchísimas gracias, gracias Melissa. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.